Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy conoceremos la increíble pero cierta historia de la larva que solo podía comer pepinillos del diablo. Un día, una mariquita puso un huevo sobre unas hojas. Del huevo surgió una pequeña larva que solo podía alimentarse de una planta, llamada pepinillo del diablo, que produce unos frutos ovoides que se llegan a hinchar tanto que el más mínimo roce hace que las semillas salgan disparadas a 3 metros de distancia. La pequeña larva soñaba siempre con poder volar. Con el tiempo, fue creciendo y haciéndose cada vez más y más grande, y observó que otras larvas se transformaban en pupa, de la que salían convertidas en mariquitas voladoras. La larva entonces se puso muy contenta, ya que podría volar y visitar lugares lejanos. Al llegar a la última fase de larva, se quedó dormida y se transformó en pupa. Pero, sorprendentemente, lo que surgió no fue una linda mariquita, sino más de 20 avispitas. Esto ocurrió así porque, cuando era larva, una avispita parásita puso, sin que se diera cuenta, sus huevos dentro de ella. De los huevos surgieron larvitas que se la fueron comiendo viva por dentro, poco a poco, hasta que se transformaron en mini pupas, de las que salieron las avispitas. Así que no seas como la larva, no esperes al futuro y disfruta el momento.